Según autoridades, la entrega de los $300 se extendería durante 15 días, beneficiando a 1.5 millones de familias. Para evitar atrasos, se llegó a un acuerdo con instituciones financieras. Los horarios se extendieron durante el fin de semana. No, pues la medida está excelente. Gracias al señor presidente por tomar esas decisiones, pues que nos ayudan de mucho a nosotros, ¿verdad? Estamos muy agradecidos por todo eso. Pero hoy sí está, ha estado así tranquilo y la gente guardando su distancia, va como siempre, como han pedido ahí, va. Quienes reciben el bono por parte del Ejecutivo afirman que ya tienen el uso final de los $300 ante las necesidades del hogar. Pues fíjese de que ahorita la verdad sí uno ya se quedó sin dinero, ¿verdad? Entonces ya uno ya lo necesita para comidita. Para comida. Comidita. Para comer, para comprar los víveres. Gracias a Dios y al presidente que nos ha dado esta ayuda. Porque nosotros no tenemos trabajo ahorita. Conscientes del incremento de personas en las calles, aseguran que ahora que ya tienen el subsidio será más fácil cumplir con la cuarentena domiciliar. Tenemos que ser obedientes, por lo menos en eso, ¿verdad? De hacerlos el aseo, de taparlos todo. Si salimos de casa, bien tapaditos. Bien tapaditos, porque si no, pues corremos el peligro, ¿verdad? Con estas medidas, el presidente de la República busca evitar la aglomeración en las afueras de los centros financieros. Con imágenes e informe de Gerardo Borja para Noticiero Hechos.